aeropuerto, la verdad, súper, súper temprano. Pero sí quería llegar de que a esta hora, porque viajo con una aerolínea que tiene la fama de o retrasar vuelos o cancelar vuelos. Aquí en México, los que sean de México sabrán de qué aerolínea hablo, los que no, pues bueno, se lo pierden. Pero la verdad es que mi paranoia también hizo que llegara así de temprano. Mi autobús salió 4 de la mañana desde la terminal de Cancún hacia acá. Y ahorita estamos ya en el aeropuerto, son aproximadamente las 5 de la mañana. Pues la verdad es que ahorita vamos a Monterrey para desayunar. Es cierto, la verdad es que es como mi escala, digámoslo. De ahí vamos hacia Nuevo Laredo, porque pues ahí es mi cita para mi visa. Así es, y vamos a mi cita de visa que hice en Nuevo Laredo. Y pues nada, ¿por qué le hice en Nuevo Laredo? Pues por la desesperación de que quería que fuera más rápido. La saqué casi el año pasado la cita y tenía para enero de 2025, que ya a este punto digo, güey, falta súper poquito. Pero en ese momento, la verdad, a mí se me hacía eterno, se me hacía muchísimo tiempo. Pero ahora siento que es nada. Entonces, pues nada, ya no la pude volver a cambiar a Mérida. Y entonces pues ya me quedé con la cita en el Nuevo Laredo. Y pues así, amigos, vamos a disfrutar de este viaje. No tengo nada planeado más que el vuelo a Monterrey y de Monterrey para acá. Entonces esto va a ser una completa odisea, porque no tengo planeados los boletos de autobús de Monterrey a Nuevo Laredo. Está mal, sí, pero pues bueno, no lo planeé. Solo busqué con qué líneas puedo viajar a Nuevo Laredo y ya. Y bueno, de ahí en fuera ya nos compramos nuestro cafecito, pues mañanero, porque quiero volver tradición el hecho de comprarme un Starbucks. Ya sé que es caro, pero pues un cafecito rico que siempre vas a ver igual, no es el mejor, yo lo sé, pero parece de un aeropuerto. Y pues nada, amigos, espero les guste este video. Vamos empezando, como 11, siéntense, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aprovecho si están comiendo, desayunando, cenando. Ahorita nos vemos. Estaba muy tranquilo, pero ya nos asignaron puerta A1. Y loco, la neta, no sabía dónde está el 1, el A, porque yo estaba en el área B, pero ya. No sé si me escucho, pero estoy en un autobús que va al centro de Monterrey y me costó 130 pesos, mejor que un Uber, porque me salían 600 pesos del Uber. Y dije, nada, tanto no. Vamos en camino ahorita ya para el centro de Monterrey y de ahí vamos a buscar algo para desayunar, porque la verdad tengo mucha hambre. Y luego nos vamos a Nuevo Laredo. La señorita del autobús, la verdad, muy, muy, muy amable. Me dijo que hay salida a San Monterrey a Nuevo Laredo cada hora. Entonces quiero suponer que en esa misma terminal puedo tomar el autobús que me lleva allá al centro de Monterrey. Pero bueno. Bueno, amigos, el día de hoy estamos trabajando desde aquí. Espero que no se escuche nada importante o se haya visto lo importante. Yo tengo una reunión que no tengo nada que ver, pero pues me pidieron estar, así que pues estaré. Y nada, amigos, vamos a escuchar la reunión y ahorita nos damos un baño, nos cambiamos y nos vamos a la cita. ¿Qué tal, banda? ¿A poco no me veo chulo? ¿Ah? Por favor.
disposición de meterme, pero la verdad también. Y si me estoy sintiendo un poquito mal, yo creo que no va a ser la mejor opción meternos a nadar. Al menos hoy, mañana tal vez sí, pero de que a lo mejor en la hora del, a la hora que está el sol, que está calientita, porque ahorita ya está fresca. Huele mucho a cloro, pero no sé si hay horario. No veo el horario, pero bueno. Es que supongo que también no es una alberca tan concurrida, a pesar de que viene mucha gente. Pero no, a lo mejor es que yo no lo sé. Y pues bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. La verdad es que solo quería comentar ya para cerrar este video que lamentablemente no me aprobaron mi visa. Sí, me puso muy triste en su momento. La verdad sí estoy todavía un poco bajoneado, amigos, porque pues bueno, uno no viaja pues tan lejos para que te digan que no. Bueno, parte de la vida, ¿no? Habrá que aprender de eso y pues a lo mejor volver a intentarlo en un futuro. Cuando, no sé, después veremos. La verdad es que ahora tengo enfocado ir a otros lugares, no a Estados Unidos ahora. Porque obviamente no iba a ir a cortar pasto, señor consular. Sí, se llaman consulares, ¿no? El señor que estaba ahí en la ventanilla. La verdad es que como que sí veía venir que no me lo iban a probar, pero bueno, ni modo, pues lo que pasa. Si tienen alguna duda en lo que yo les pueda ayudar, pues mándenme un mensaje por Instagram, con gusto les puedo contestar. Si es algo que yo sé, y si no, pues la verdad es que les puedo pasar el contacto de la persona que me ayudó. Obviamente cobra, entonces no es gratis. Mucha gente no lo hace de gratis. Y pues nada, amigos, espero que les haya gustado este video. Compártanlo con su mamá, con su abuelita, con su tía, con su tío, con su hermano, con su hermana, con quien quieran. Pero compártanlo para que pues básicamente ya seamos como que el doble. Y pues nada, amigos, cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Quiero iniciar una nueva rutina en mi vida, levantándome a las 5 de la mañana para ir al box. Que ya entrenó box desde hace un poco tiempo, pero pues quiero continuar. Y pues nada, igual en 2 semanas nos vamos a mis bellas tierras oaxaqueñas, que ya extraño, que ya la verdad extraño las tlayudas y los tacos ricos y el mole. Pero bueno, amigos, cuídense mucho, gracias por ver este video y nos vemos en un próximo. Por favor, no vayan a Estados Unidos a cortar pasto, loco. Adiós.